Inside the pocket of your ripped jeans, holding me close until our eyes meet, you won't ever be Hola, profe. Hola, Vargas. On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Hola muchachos, vamos prendiendo cámara. Solamente 4 conectados. No. Listo, cerramos esto acá. Bueno. Así la cago. Eso, muchachos, prendamos cámara, por favor. Son tan amables y aparte de eso, vamos colocando apellidos y nombres. ¿Qué más, Paul? Intenté dejarme crecer el cabello. Pero nada. No funcionó conmigo. Figueroa, prendemos la cámara. Señora Maya Murcia, prendemos la cámara. Por favor, colocan también apellido y nombre en la asistencia. Pertenezco al grado tal. Por ejemplo, pues yo te duré un buen tiempo buscando a qué grado pertenecía, si era 10-1, 10-2, 10-3, y volví a revisar. Pues yo de 10-3, ¿sí o no?
Sí, señor. Gracias, Rodríguez. Ustedes, por favor, asistencia y de una vez le colocan apellido y nombre y al grado que pertenece. Hola, Jacome. Murcia, ¿cuál es el tema que vamos a ver hoy? ¿O de qué vamos a hablar? Jacome. Pues seguir lo de la clase pasada. Sí, la clase pasada, muy bien. Figueroa, ¿cuál es la clase pasada? Figueroa, me escucha, ella tiene oportunidad de prender el micrófono. Bueno, ya vamos 11 conectados. Señor. ¿Cuál era el tema que estábamos viendo la clase pasada? O sea, ayer. Me acordaba. ¿Cómo? No escucho bien, profe, se escucha entre... ¿Y cuál era el tema que estábamos viendo ayer? Bueno, entonces hagamos así como una especie de repaso mientras los demás se van conectando. Nosotros estamos viendo lo que es un tema que es probabilidad. Probabilidad es un tema muy extenso. Y a veces uno me pregunta, bueno, ¿y esa jugada para qué sirve? Y más con lo que vamos a ver el día de hoy. Porque hoy tenemos que entrar al asunto de técnicas de conteo. Esas técnicas de conteo en la guía de conocimiento yo se las enumeré. Si no se las enumeré, por lo menos se las mencioné. ¿Cuáles son las técnicas de conteo? Gracias, Natalie. ¿Cuál es? Sebastián Valencia, ¿cuál es? La voy a ir a buscar. Ok. Rodríguez. ¿Cuál es la técnica de conteo? Porque hoy entramos a la técnica de conteo. Y es... ¿Lo de diagrama de árbol? Ese es el último, pero con él lo vamos a apoyar. ¿Combinaciones? Permutaciones. Bueno, sí. Combinaciones, permutaciones y diagrama de árbol. Ok, entonces empezamos con el principio de adición, principio de multiplicación, no importa cualquiera de las dos, puede ser principio de multiplicación, adición, combinaciones, permutaciones y diagrama de árbol. Aunque realmente me voy a apoyar también en el diagrama de árbol para que ustedes aseguren que lo que nosotros estamos haciendo, o por lo menos que lo que les está explicando el profesor en técnicas de conteo dentro de la probabilidad estadística es correcto. Me acuerdo mucho que cuando les mencioné la clase de la semana pasada, dijeron, uy, profe, eso es algo largo y aburridor y se vuelve tedioso. Sí, lamentablemente es así, pero vamos a hacerlo de una forma sencillita, donde por lo menos que el estudiante, o sea, que Figueroa, Jacome, Lorena, Ana Sofía Cruz, que José Luis Parrado, cada uno de los estudiantes que miran conmigo, por lo menos entienda la esencia del asunto, ¿sí? Que a veces uno diga, profe, pero es que, mira que yo voy a estudiar periodismo, y no siento que no voy a utilizar eso. O tal vez voy a estudiar medicina, y entonces, no. Todo lo vamos a necesitar en algún momento de la vida. Y por lo menos que cuando lo utilicemos, sepamos de qué estamos hablando y de qué nos están tratando. ¿Sí? Hay cosas, obviamente, que van más específicas, por decirlo así, van más al extremo, pero creo yo que con un ejemplo sencillito, hasta desde un punto de comida, de unos platos, podemos entender el ejercicio. Entonces, lo que yo necesito en sí es que por lo menos la esencia del concepto sea captado, sea entendido. Ya las aplicaciones, pues, ya a su momento se lo irá cobrando, por decirlo así. De pronto en grado 11 lo van a ampliar un poco más. De pronto en la universidad, para los que vayan a seguir, porque probablemente es un tema que tiene que ver en todos lados, ¿sí? Y se tiene que tocar en todas las ramas. Es algo que la matemática está metido en todo. Bueno, entonces, ya teniendo
28 conectados, podemos iniciar la clase. Ayer quedamos en unos ejercicios, ¿no? Y seguíamos con el niño Rodríguez. Entonces, Rodríguez, para completar el ejercicio del día de ayer. Listo. Entonces, Rodríguez tenía la pregunta de ¿cuál es la probabilidad de que sea un rey de corazones? Explico el asunto. Nosotros tenemos una baraja, un póker común y corriente, que son 52 cartas. Son 52 cartas en las cuales estas 52 cartas se dividen en 26 rojas y 26 negras. Este tipo de ejercicio es un tipo de ejercicio muy aplicado en la vida, muy sencillo porque es probabilidad clásica, probabilidad a priori. O sea, es lo mínimo que las personas deben saber sobre el asunto de probabilidad. Lo que pasa es que ya toca ir, obviamente, especificando, mire que hay unas técnicas, hay otra forma de hacer los ejercicios, y cuando se agrava el asunto, pues se utilizan métodos más complejos. ¿Sí? Entonces, en este caso, utilizando la probabilidad a priori o clásica o la sencilla, ¿cómo hago yo para poder calcular de que la probabilidad de sacar al menos una carta que sea rey, de cuánto es? Pero ¿cómo quiere que lo saque? ¿En porcentaje, decimal o fraccionario? Explíquemelo a los tres. ¿Los tres? Sí. Vale, entonces, si son, o sea, si, corazones, picas, diamantes y trébol, entonces cada uno tiene 13 cartas. Entonces, okay. En esas 13 cartas tienen un rey nada más. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que sea un rey de corazones? Como es 1, entonces 1 sobre 52 cartas. Ese sería el resultado en fraccionario. Y el decimal sería 0,019. ¿0,019? Y, pero en porcentaje. ¿Sí? ¿Cómo quedaría aproximado? 0,1. No. 0,019. Ah, 0,2. Sí, señora. Sí, señor. Y ya en porcentaje sería 2%. ¿2%? 2%. Ok, correcto. ¿Qué quiere decir eso? Que la probabilidad de sacar una carta el rey de corazones, si en el momento que usted tenga que hacer una apuesta, ¿la realizaría? No. ¿Cómo, profe? O sea, el día de mañana, si usted quiere hacer una apuesta, se va para un casino. Muy poquito. No, porque... es la probabilidad. Muy poquito. No, tendría... La probabilidad es muy baja. Una posibilidad. Ok, por lo menos uno lo considera cuando existe, en el rango que yo le mostré en la regla, cuando es acertado hacer un tipo de probabilidad y tomar la mejor decisión, ¿no? Pardo, celular, bueno, listo. Ahí en ese punto, nosotros cerramos lo que es la probabilidad, ejercicios de probabilidad clásica. Y lo que viene ahorita son las técnicas de conteo. Entonces, lo primero. Reglas de conteo. El estudio de la probabilidad en muchos casos en el número de resultados que son el experimento que nosotros vamos a realizar. Por eso vamos a analizar diferentes formas, diferentes técnicas que nosotros podemos llegar a realizar el ejercicio. En las que termina. Dos más. Profesor, yo tengo una duda. ¿Cómo va a ser la evidencia el día de hoy? Un ejercicio. Vale. Y largo. Gracias. Josmar, le recomiendo mucho el micrófono. Gracias. Entonces, la regla de conteo, lo que le estaba contando, es el estudio de probabilidad basada en muchos casos, en el número de resultados posibles. Por eso es necesario analizar las diferentes formas en las que se determina este número de casos posibles. Palabra más, palabra menos, es nosotros vamos a realizar un tipo de experimento y vamos a ver si ese experimento podemos llegar a calcular sus posibles resultados. ¿Sí? Cuando hablamos de posibles resultados,
tenemos que en cierto punto meter la palabra posibles combinaciones, ¿sí? Eso también es muy aplicado en la lotería. O sea que cuando se vayan a jugar el baloto, no se esperancen mucho en que lo van a ganar, ¿sí? Porque la probabilidad es demasiado, demasiado, demasiado bajita. Pero bueno, la suerte es la que a la final decide, ¿no? Listo, eso es importante, mira. Y ahorita se los voy a explicar. Resultados posibles con números contantes de eventos. ¿Qué significa eso? Posible con números contantes de eventos. Aquí me están hablando ya de una situación que son, pues, son experimentos finitos. O sea, que se pueden llegar a calcular y contar. ¿Sí? Si se realiza una cantidad de N de ensayos y cada uno de ellos puede ocurrir cualquiera de K eventos diferentes, mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, el resultado posible es igual a una ecuación que es K sobre N. Pero de toda esa retahíla, de todo lo que aparece ahí, ¿qué me quiere decir el profesor? Porque las palabras están un poquito enredadas y a la final yo necesito es algo sencillo, ¿no? ¿Quién puede, o sea, de lo que está ahí escrito, quién puede explicarme eso? Uno, nada más uno. Todo a la vez, no, porque me colapsa el Zoom. Estoy pensando, profe, pero no sé cómo decirlo. Bueno, dilo. Yo lo voy a organizar. O sea, es el número de eventos elevado al número de pruebas que se hagan en ese experimento. Sí, una forma básica es eso. Pero ¿qué significa K? ¿Qué significa N? ¿Cómo así que mutuamente excluyentes, colectivamente exhaustivos? N podría ser la cantidad total, ¿no? Y K como... No, yo creo que N es el número de pruebas que se hacen en el experimento. Pero si bien es cierto, o sea, íbamos hablando de un dado, las veces que se tira el dado para ver qué número sale. Eso es N. Porque dice cantidad N de ensayos. Ok. Pero K todavía no... Bueno, lo voy a explicar de esta forma. Pues K no es los diferentes resultados. Vamos a traducir eso. Si se realiza una cantidad de N de ensayos, aquí vamos a hablar de las veces que yo voy a realizar el experimento, ¿sí? Y vamos a utilizar una moneda X. Entonces, esa moneda yo la voy a lanzar 5 veces, ¿sí? Pongámosle 4 veces. Yo voy a lanzar la moneda 4 veces. Para eso es importante tener en cuenta algo que no está escrito ahí. Y es que esos experimentos tienen que ser como lo que nosotros llamamos una frecuencia absoluta acumulativa, ¿sí? Acumulativa es que vamos sumando. Entonces, en este caso, esos experimentos, como van relacionados a una acumulativa, o sea, que se van teniendo en cuenta, pues obviamente yo voy a hacer un tipo de combinación. Es ahí donde yo les digo que yo me tengo que apoyar en el diagrama de árbol para explicarles a ustedes que lo que estoy haciendo por otro método es correcto. Solamente lo que voy a hacer es una comparación, ¿sí? ¿Por qué lo explico de esta forma? Porque vamos a decir, profe, a ver, si usted lanza la moneda 4 veces, 5 veces, 10 veces, pues no tiene sentido porque la moneda siempre le va a caer cara o sello. Voto una vez, cara o sello. La voto 2 veces, cara o sello. La voto 10 veces, cara o sello. O sea, ¿qué sentido tiene que usted repita el ejercicio tantas veces y a la final le va a salir cara o sello? Entonces, acá donde yo le digo, no, lo que pasa es que cada momento que yo lanzo la moneda, se va realizando una combinación diferente y se tiene en cuenta el anterior evento, o sea, se tiene en cuenta el anterior lanzamiento, ¿sí? Entonces, N es la cantidad de veces que yo realizo ese experimento. Y cada uno de ellos puede ocurrir cualquiera de K eventos. Ese K evento se refiere es al espacio muestral. O sea, evento. Yo lanzo la moneda, el evento va a ser cara o sello, que es muy diferente a N. N es cuántas veces yo lancé la moneda y K es lo que me puede salir de esa moneda. Como en el caso de dado, yo puedo lanzar el dado una vez, o sea, eso significa N. Los eventos del dado, ¿cuáles? Los eventos del dado,
¿cuáles son? ¿O cuáles son los posibles eventos del dado? Que caiga 6. 2, 3, 4. Del 1 al 6. Sí, el 6. Ah, gracias. Es que quiero explicarlo así. Del 1 al 6, entonces. Mutuamente excluyentes, ¿qué significa? Mutuamente excluyente es que son la ocurrencia de alguno de ellos. Volvemos al caso de la moneda. Excluyente es, si sale cara, no me va a salir sello. Si sale sello, no me sale cara. Alguno de los dos me tienen que salir, ¿sí? Tristemente, estos eventos no son simultáneamente. O sea, los dos no van a salir al mismo tiempo. Solamente es uno de ellos. Y colectivamente exhaustivo se refiere, mira, del espacio muestral que usted tiene, alguno de esos le tiene que salir. Mínimo le tiene que salir alguno de esos dos, ya sea cara o sea sello. El ejemplo del dado. ¿Cuál es el evento que puede salir? Del 1 al 6. Colectivamente exhaustivo le va a salir del 1, al 6 le va a salir cualquier número. ¿Sí? Los dos van muy relacionados. Solamente que con la diferencia que uno le está diciendo que va a suceder y el otro le va a decir, bueno, si sucede este evento, pues no van a suceder los anteriores. ¿Sí? ¿Es o no es? Ese es el asunto. ¿Qué significa KN? Bueno, entonces, ahí alcanzan a notar bien, ¿sí o no? Bueno, listo. Entonces tengo lo siguiente. Vamos a utilizar el ejemplo de la moneda. ¿Qué significa, muchachos? Los posibles eventos que me puede dar ese objeto, ¿verdad? Bueno, el espacio muestral o los posibles eventos. En este caso de la moneda, ¿cuáles son los posibles eventos del espacio muestral? Cara o sello. Cara o sello. Listo. ¿Sí o no? ¿Y N qué significa? La cantidad de veces que yo haga ese experimento. El número de veces del experimento. ¿Sí? Listo. Entonces, tengo una moneda como tal, y voy a decir que esa moneda solamente lo voy a lanzar una vez. O sea, ¿qué significa? Que si K tiene dos eventos, entonces va a ser 2 elevado a la 1, ¿sí? Dos eventos, que es cara y sello, y 1 significa las veces que yo voy a realizar el experimento. Entonces, esto sería prácticamente una potencia de 2 elevado a la 1. Esto es igual a decir que voy a tener dos posibles situaciones, que al lanzarla me caiga cara o que me salga sello. Si yo deseo ahorita, ya que no sea solamente un experimento, sino que sean 3, digamos que cara, les digo K, va a ser otra vez el evento de cara y sello, ¿cierto? Y N van a ser 3 veces que yo voy a repetir el experimento. Recordemos que eso es un experimento acumulativo, o sea, que va a dar prioridad o da inicio a lo que llamamos combinaciones. Entonces, parto de la moneda. En el primer lanzamiento, ¿sí? ¿Qué me puede salir? Cara o sello. Eso es un diagrama de árbol, ¿no? Sí, aquí vamos a comprarlo. Cara o sello. ¿Sí? En el segundo lanzamiento, Cara, sello. Cara, sello. ¿Qué significa? Significa que yo, al lanzar 2 veces la moneda, puede salir la combinación cara, o puede salir la combinación cara, sello, o puede salir sello, cara, o puede salir sello, sello, ¿sí? Esto, utilizando la ecuación, ¿qué significa? Significa 2 elevado a la 2, ¿cuánto es? 4. 4 eventos, mira, 1, 2, 3 y 4. Si yo ahora repito el experimento, serían 8. Eso, que yo lance la moneda 3 veces. Entonces sería un diagrama de árbol de acá, otro diagrama de árbol, otra ramificación. ¿Sí? Entonces aquí sería cara,
En el tercer lanzamiento, aquí sería sello. Obviamente, repito esto, cara, sello, cara y sello, cara y sello. ¿Sí? Contemos cuántas combinaciones posibles pueden salir a lanzar la moneda tres veces. Cara, ocho. Cara. Ocho. Cara, sello o sello, cara, cara, ¿sí? En total. Ocho combinaciones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Pero yo no necesito hacer todo ese diagrama de árbol para poder dar una respuesta, ¿no? El diagrama. Entonces le va a dar la tres. El diagrama de árbol solamente me está sirviendo para demostrarle a mis estudiantes que utilizando la ecuación puede ser más sencillito y me evito hacer todo ese diagrama de árbol. Entonces sería K, que significa el número de eventos, ese espacio muestral que tiene, y elevado a la cantidad de eventos que yo voy a repetir o de experimentos. Y esto es igual a 8. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas sobre esa técnica de conteo? O sea que el diagrama de árbol nada más sirve así como para rectificar el resultado que me da en cada N. En el caso de ustedes de décimo, muchachos, que están en décimo, pues sí, me va a servir para comprobarle que lo que estamos haciendo es correcto. Pero si yo le estuviera explicando esto a los niños de sexto, pues para ellos es algo novedoso y también un poquito tedioso y complejo. Entonces, para ellos digamos que esto va a ser la primera técnica de conteo que se utiliza con los niños de sexto. El diagrama de árbol, porque es mucho más fácil decirle, mire, cara, 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 sello, cara, sello, cara, ¿sí? Y aquí estamos teniendo en cuenta algo, que el orden sí importa, ¿sí? El orden sí importa, porque digamos, va a haber una técnica de conteo que me diga, vea, pero usted ya tiene sello, cara, sello, es lo mismo que decir sello, sello, cara, ¿sí? Que me va a eliminar el número que se repite o la situación que se repite. En este caso, aquí no estamos eliminando nada. ¿Sí? Listo. ¿Preguntas? ¿Necesitan tiempo para copiar eso? Profe, ¿está evidencia? ¿Se envía su correo? Un screenshot, pero un screenshot. Ya, eso siga. O la evidencia solo va a hacer el ejercicio de ahorita. Ejercicio, pero si alguien quiere copiar, pues obviamente también lo tengo en cuenta. Profe, ¿cómo tenemos que hacer un ejercicio y enviárselo? ¿Esa es la evidencia? El correo es mi nombre completo, que es Nelson Fabián Parra Fonseca, @gmail.com. ¿La puedo mandar por WhatsApp? También, a muchos estudiantes en este caso no les he contestado por lo que desconfiguré el computador y no tenía Excel, entonces... No significa que no lo haya calificado. En el caso de Mateo. Profe, los que le hemos enviado por WhatsApp. Por eso, Mateo me escribió por Facebook y por Facebook todavía no le contesto. Por eso, porque lo dejo en pendiente. Como otros estudiantes también en el WhatsApp. O sea, no les he contestado porque todavía siguen en pendientes. Sí, para poder pasar la nota ya a Excel. No es que no, pero no me quiere recibir como ayer frente. No sé a qué hora me escribió, pero era como ya siempre tardecito, profe, disculpe la hora, pero ¿será que me recibe? Sí, sino que lo que pasa es que no le revisé ni le contesté nada. Listo. Aquí estamos hablando de lo siguiente, lo que estamos explicando de eventos mutuamente excluyentes y eventos colectivamente exhaustivos. Si se tienen dos o más eventos que pertenecen a un espacio muestral y al realizar un experimento solo puede ocurrir uno u otro, ¿sí? No es posible que ocurran ambos de manera simultánea. O sea, no es posible que yo al lanzar la moneda me caiga al mismo tiempo cara y sello. Eso no va a pasar, ¿sí? Debe haber un resultado. Y ahí es como el cuento. Si cae cara, cae sello. Si cae sello, pues no va a caer cara, ¿sí? Y eventos colectivamente exhaustivos se refiere a que deben ocurrir. Alguno de ellos debe salir, ¿sí? Resultados posibles con números constantes de eventos. Aquí estamos hablando del experimento de la moneda, ¿cierto? Y utilizan también el experimento del dado. ¿Qué significa acá en el experimento del dado, muchachos?
¿Cómo es? Sí, profe. Es que en el primer ejercicio ahí están explicando, digamos, el ejemplo de la moneda. Y aquí me están diciendo es, mira, vamos a realizar el experimento 10 veces, pero nosotros lo explicamos solamente con 4 veces que lanzamos el dado, o 3 veces que lanzamos el dado, la moneda, perdón, estoy enredado. El experimento que está ahí de K elevado a la N de 2 elevado a la 10, yo le expliqué fue pero con 2 elevado a la 3, ¿sí? Y es la misma situación, solamente que obviamente para comprobarle a ustedes de que 2 elevado a la 10 a través del diagrama de árbol, pues me va a quedar muy, muy difícil. Se me va a ir toda la clase y ya está más. O sea, no va a ser posible que yo compruebe un evento de una moneda que se lanza 10 veces, ¿sí? Te lo expliqué con 3, pero es la misma situación. 2 elevado a la 10 son 1024 combinaciones que pueden salir, ¿sí? Ahora aquí lo están explicando es a través del dado, ¿sí? ¿Qué significa esa ecuación que está ahí? ¿Qué significa K? ¿Qué significa N? ¿6 quién está tomando? ¿5 quién está tomando? O sea, K significa los 6 sí. lados del dado, los 6 posibles resultados. Las 6 caras. Y 5 es que se tira 5 veces. 5 ¿no? veces. Uh-huh. 5 veces. Se realiza 5 veces el experimento. Entonces, tomemos que este ejemplo, que se va a realizar solamente 2 veces, pero que el dado sea un tetraedro. ¿Sí? ¿Qué es un dado tetraédrico? ¿Con 8 caras? ¿Un dado de forma tetraédrico qué es? ¿De 4 caras? Muy bien, de 4 caras. Entonces, K, ¿quién viene siendo? 4. Es 4. Que son el espacio muestral, sí. Y digamos que este experimento lo vamos a hacer 2 veces. Según la teoría me dice que K a la N debe ser 4 elevado a la 2, donde las posibles 16. Combinaciones son 16. Sí. Nos apoyamos en el diagrama de árbol. Entonces, tengo un dado. El dado, pues, obviamente, en el primer lanzamiento puede salir 1, puede salir 2, puede salir 3 y puede salir 4. Que en el segundo lanzamiento, la combinación del primero puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 y puede ser 4. Como también puede ser acá 1, puede ser 2, puede ser 3 y puede ser 4. Y obviamente acá también 1, 2, 3 y 4. Y por último repetimos lo mismo, 1, 2, 3 y 4. Y cuento las últimas ramificaciones de mi diagrama de árbol. Aquí tengo 4, aquí tengo 8, aquí tengo 12 y aquí tengo 16 combinaciones. ¿Sí? ¿Qué tal si les dejo de tarea a ustedes la evidencia de que me hagan el diagrama de árbol de K, donde se experimenta, donde se realiza el experimento 5 veces? Sería buena idea, ¿no? No, profe, eso es muy largo. 7000. No, eso es muy largo. Larguísimo, no. Profe, bueno, tanto nos odia. No, y es por eso lo que yo le estoy diciendo. Mira, muchas veces es más fácil hacer una técnica de conteo con una ecuación o a través de otro tipo de evento o de situaciones, pero hacer una técnica de conteo de un evento como el del dado que se lanza 5 veces, pues no tiene sentido. Es tedioso. Si uno le explica a un estudiante con algo sencillito, yo creo que ellos entienden y no es necesario hacer ese tipo de ejercicios tan largos. ¿Sí? Creo que la idea, ¿cuál es acá, muchachos? ¿Cuál es la primera técnica de conteo? En la que ustedes revisan el espacio muestral de ese evento, o sea, digamos, ya sea de un dado, ya sea de una moneda, y obviamente vamos a elevar esto a las veces que se repite. Esa es la esencia. De aquí al... Listo. De aquí aparece otra que se llama... Lástima que no la copié ahí. Se llama principio de la multiplicación. El principio de la multiplicación, ¿qué es? Me dice, si yo tengo una forma de realizarlo, ¿sí?
sería bien. Pero si aparece una segunda forma de realizarlo, lo voy multiplicando. Y cada vez que aparezca una tercera forma de realizar, voy multiplicando cada uno de los eventos. ¿Sí? Entonces, ¿la propuesta cuál es? ¿Seguimos avanzando en el tema o dejamos hasta acá, lo vamos para la próxima clase y dejamos la mente el ejercicio de evidencia? Sí, profesor, el ejercicio de evidencia. Para no enredarnos por ahora. Bueno, te voy a pensar en el ejercicio. ¿Qué ejercicio le coloco a ustedes? Yo opino ahora, que ninguno, profe. No, algo. Yo opino los apuntes. ¿Ah? Concuerdo. Una moneda que se tire dos veces. De acuerdo, los apuntes. No, ahora es que quiero. No copié nada. ¿Quieres copiar? Ya, Santiago. Profe, no, sin ejercicio. Para que podamos hacer su guía hoy, si me entiende, y ser cumplidos. Sí, profe. Entregárselo antes del día. No, es que nos dejaron un montón de tareas. Dedicarnos a su guía hoy y yo salir de todo eso. ¿No han hecho la identificación? Piensa en nuestra salud mental. Es que pues no, también profe, estamos haciendo las otras, trabajo. Profe. Sí, profe, tenemos... Es que dejamos lo mejor para el final. Venga, asistencia. Quedan 4 minutos, muchachos. Asistencia, presente. Asistencia. Por el chistecito ahora les voy a poner el ejercicio de lanzar el dado 7 veces. Uy, no, profe, son mucho. No, profe, no sea así. No, mentira, bueno, hagamos lo siguiente. Más bien, escriban el apellido, el nombre y el grado y tomamos la asistencia y dejamos así. Igual, yo también tengo harto trabajo. Gracias, uy, profe. Uy, profe, uy, profe, una gran más ahora. Listo, pero para la próxima clase sí vayan investigando principio de multiplicación y el que me conteste las preguntas, vea, se libera de toda esa semana de principio de multiplicación y de adición. Eso está en la guía de conocimiento, está solamente nombrada, pero no está explicada. ¿Vale? Listo. Entonces, antes de que se desconecten, por favor, apellido y nombre. La niña Quinchía no se ha vuelto a conectar en la clase, ¿no? Ni la niña Villa. Principio de multiplicación. ¿Y qué más, profe? Adición. Bueno, cuando coloque... Yo escribí nombre y apellido, ¿sale? Gracias, chao. Bueno, apellido, nombre y el grado que pertenecen. Profesor, todo lindo. Sí. Bueno, creo que eran 7 o 8 veces que vamos a lanzar el dado. No, profe, no le ponga cuidado, Juli. Oh, bueno, apellido y nombre y se van retirando, ¿sí? Y a mí no sé, profe. Bueno, profe. Ignórelo. Me retiro, profe. Bueno, ok. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Que esté bien. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Eso es el mejor. Chao, profe. Chao, Medina. Juan David Vázquez, Zuleta, David, Ana Sofía Cruz. Es que estoy copiando. Ah, ya. Mm-hmm.